Ya estamos de vuelta, 8 de la mañana con 58 minutos y nos encanta de verdad celebrar los cumpleaños de todos los amigos, de toda la familia y el viernes tenemos cumpleaños. Realmente febrero está lleno de gente linda que quiero mucho, pero esta semana es muy especial para mí, así que ya el viernes voy a estar cumpliendo 2 años de ser mamá y mi bebé, por supuesto también 2, y el domingo 6 años de casada. ¿Ah, sí? A la puchica. Estamos de aniversarios y de cumpleaños. A festejar este fin de semana entonces con todo. Qué con bueno. Todo, pero nos enfocamos en los de hoy, porque hoy también claro hay gente hermosa, linda y hay que saludar. Arranca tu día lleno de sabor con los nuevos desayunos Pizza Hut. Presenta. Claro que sí, hoy 19 de febrero hay un gran listado de cumpleañeros. Iniciamos con Sandra Fuentes, Carolina Martínez, Saúl Fernández y Andrea Guerra. Marta España, Claudia Flores Paz, Liliana López y Fuentes y María Alicia. Hoy también es el cumpleaños de Fernando Segura, Luz María Taracena, Jesús Antonio Chávez y Rosa del Carmen Flor. Fernando Cárcamo, Isabel Cruz y María Carolina Marroquín también están soplando velitas. ¡Qué alegre! Y tenemos un saludito muy especial del hijo de un gran amigo, de una gran persona, de nuestro querido Hugo Ortiz. Hoy es el cumpleaños de su hijo, que está cumpliendo 22 años. José Manuel Ortiz lo saluda a toda su familia en la zona 6, principalmente ese excelente papá que tiene. Ahí está, ¿ves? Y otro cumpleañero. Un cumpleañero, hablando de la gente especial que estamos celebrando en febrero, Tono Hurtado Buscairol, primo de mi esposo, está cumpliendo años, ahí está con su arroba princesita, que es hermosa. Así que Tono, de parte de toda la familia, de su mamá y su hijita, muchas bendiciones. Ahí que está hoy entonces. Así que inviten, por favor. Sí, que nos inviten. Qué bueno, vamos a ver, también hay para... Saludos para Mayra Monterroso, con mucho amor le saludan sus hijos, sus 7 hijos y sus 7 nietos. Pásatela súper bien, mamita. Así que para Mayra Monterroso, felicidades. Bueno, también hoy sí que me la consientan, por favor, sí. Los 7 hijos y los 7 nietos. Como mínimo para 14 que no. Regalos. Mínimo 14. Y desayuno, almuerzo y cena servidito, qué rico, ¿verdad? Sí. Casi que en la cama, porque se lo merece, doña Mayra. Le deseamos lo mejor. ¿Qué familia? ¿Hay alguien más? ¿No? Creo ahí que ahí está. Estamos, listos para cantarles. Cantémosles, a él. Cantémosles, claro que sí. Feliz cumpleaños. Pásate la vida. Que viva la mañana, te deseamos. Que pases un feliz cumpleaños. Toda Guatemala que cante esta mañana. Que pases un feliz cumpleaños. Viva la mañana, viva la mañana. Viva porque es tu cumpleaños. ¡Salud! Y pásesela muy, pero muy bien. Y junto con pasársela muy bien, tienen que estar ustedes bien vitaminados y con los minerales que su cuerpo y su organismo también necesitan. Y para eso tenemos... Tu día lleno de sabor con los nuevos desayunos Pizza Hut. Presentó. Perdón, él es nuevo. Perdón, yo tengo... Es mi primera semana nuevo, aquí. Fue tu primera semana. Teníamos acá ahí la cortinilla. Bueno, ahora sí. Que estaba. Ahora no quiero. Bueno, ahora yo se lo recomiendo. Lo que le hace falta aquí a mi estimado Byron, hoy por lo menos, porque siempre trae mucha chispa y energía. Y usted también en casa, pues es un suplemento que le dé todas las vitaminas y todos los minerales. Hoy en día a los adultos nos toca correr desde la madrugada, que los hijos, el trabajo, el deporte, las responsabilidades, en fin. Necesitamos ese aliado que nos dé todo lo que necesitamos. Y es que es Nutrizón Adultos, usted ya lo sabe porque es un reconstituyente multivitamínico y es para toda la familia. Todo lo que nosotros necesitamos en cuanto a vitaminas, en cuanto a minerales, para estar pues como debe de ser al máximo, lo tenemos nosotros con Nutrizón. Usted tiene falta de apetito, tiene pues también nerviosismo, tiene debilidad muscular, dolores y calambres, tranquilo, porque la anemia también usted se la puede quitar, ya que Nutrizón tiene hierro y vitaminas como la D2. Qué importante. ¿Cuántos casos de anemia escuchamos en gente adulta que ni cuenta se ha dado, pero sí está desganado, con poco ánimo, sin energía? Allí está ese suplemento que necesitamos, el hierro, el calcio y todos los demás componentes. Y aparte el sabor es delicioso. Es muy rico. Así que ya lo sabe, Nutrizón. Nos vamos con Alejandro, que está muy bien acompañado, veo yo ahí, ¿verdad? Está acompañado con personajes y amigos que nos vienen a visitar aquí a la casa. Vámonos. Muchas gracias, que tengo un montón de invitados especiales acá. Quiero empezar con Paolo Iorio, es de la asociación Chumbala Cachumbala, Chumbala la Vista, es que me acuerdo de la canción completa. Y también con, a ver, en el micro, a ver, porque es que tu nombre no lo puedo decir. Cinzia Corazzesi. Cinzia. Sí. Pero es que yo lo ensayé toda la noche, anoche y todo, me pasaron el reporte, pero no pude. No, no es cierto, mentira. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, muy bien. Gracias por
recogernos acá. Y nosotros somos de la Asociación Chumbala Cachumbala, organizadores del 7º Festival Internacional de Títeres Titiritlán, que arranca con la inauguración oficial el día de mañana aquí en la ciudad de Guatemala. Qué bonito. Y va a durar como 3 semanas en varios departamentos de Guatemala, con presentaciones de grupos internacionales que nos visitan desde Italia, con Chincia, la compañía Nata, desde Ecuador, desde Costa Rica, Cuba y Argentina, y además Argentina, de siempre compañías aquí guatemaltecas. Guatemaltecas, que hay bastante movimiento titiritero, hay bastante, ¿no? Movimiento, sí, ya se va desarrollando siempre más. Ahora más o menos hay como 6 compañías que trabajan solamente en eso, y van creciendo nuevos jóvenes también que se interesan por este arte. De hecho, adentro del festival ya se arrancó un taller de dramaturgia para títeres, donde están participando varios jóvenes de aquí de Guatemala. Es un género muy específico que tiene, por supuesto, un grado de dificultad muy bonito, o sea, muy alto, pero muy bonito a la vez, porque el resultado siempre es fascinante. Los niños siempre, cuando ven un guiñol, cuando ven un teatrino, dicen, wow, tengo que ver lo que está pasando por acá, sea de marioneta con la mano o con hilos, es siempre muy, muy interesante. Vamos a platicar, antes de conocer a los amigos que vinieron con ustedes, de las presentaciones para este fin de semana. Yo sé que tienen mucho que hacer, que van a estar en la ciudad, que van a estar en Antigua y que van a estar en Sololá, en varios municipios. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Este fin de semana, como le decía, el jueves está la inauguración oficial en el Instituto Italiano de Cultura en la Zona 10 con la compañía Nata y el espectáculo Agua Loca a las 6:30 de la noche. Ajá. Y el fin de semana, el día sábado, en el Centro Cultural de España, en el Viejo Teatro Lux, hay 2 espectáculos. Uno a las 11 de la mañana para público infantil y familiar de la compañía El Colectivo El Queso de Costa Rica, que se llama La Boda de Pulcinella. Y otro espectáculo que es un estreno por parte de nosotros de Chumbala Cachumbala, que se llama Naufragio, que es un espectáculo ya para jóvenes y adultos. O sea, se aceptan solamente personas mayores de 12 años para Perfecto. Este espectáculo. Qué lindo. Y tenemos boletos, de hecho. Si quieren ganarse algún boleto, bueno, tenemos uno para La Boda de Pulcinella, que es para este sábado a las 11 de la mañana, y otro para Naufragio, que es a las 4:30 ahí en el Centro Cultural de España. vivalm@guatevision.com es el correo para que nos digan, yo quiero ir. Tenemos 6 y 6, tenemos 6 para una y 6 para la otra. Perfecto, aquí solo tengo la muestra de cómo luce cada uno de los boletos, gracias. Este es para La Boda de Pulcinella, 6 boletos, y 6 boletos para Naufragio también. Gracias, chicos, por el obsequio de los boletos para que nuestra gente pueda asistir. Y ahora sí, quiero conocer a los amigos que vinieron con ustedes, porque yo sé que quieren hablar, pero se me hace que este que tengo acá es bueno, un poquito... Bueno, hay alguno que es medio tímido también. Timidón, sí, ajá. ¿Cómo, quién será? Es Pancho, no sé si Pancho se quiere despertar. Amigo. Y aquí a la par tenemos Trebolino, que nos visita desde Italia. Ah, amigo. A ver. Uy. Despiértate. Trebolino, despiértalo, sí. Pancho, buenos días, bienvenido. Hoy, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué estamos haciendo acá? En una entrevista, te trajeron para que contaras un poquito de este Festival Internacional de Títeres. Pues Festival Internacional de Títeres, a mí nadie me avisó. ¿No te avisaron? No. ¿No te mandaron la invitación? No, tampoco. Yo te tengo una, mira, te tengo una para la Boda de Pulcinella y también para Naufragio. Ay, buenísimo, pero ¿sí? Tengo que enviar un correo, ¿no?, para ganarlas. La verdad es que deberías mandar un correo, pero vamos a hacer aquí... O si no, con mi Facebook. Con tu Facebook, exactamente. Pancho podría... Panchito tengo de Pancho Facebook, Panchito, claro. Te estamos esperando, papayito, ¿sí? Ay, ahí está. Está lindo, Panchito. Así es tímido, ¿verdad? Ay, sí, un poquito. Un poquito. Me pongo azul. ¿Te pones azul de claro. la timidez? Bueno, y Trebolino viene de Italia. Pero que sí, yo he venido con el avión. Y ahora no hablo muy bien español, pero entiendo bastante. Sí, se te entiende. A ver, me gustó cuando entraste y dijimos bravo, bravo, bravo. O sea, gracias, la reverencia, sí, me encanta. Muchas gracias a todo. Como me gusta estar aquí. Pancho. En Guatemala, ¿te gusta? Sí, sí, sí. Si quiere, tú puedes ir a la Italia, a mi casa. Yo quiero volver a Guatemala. Ay, claro, para claro. Siempre, sí. Yo quiero ir a Italia a conocer este lindo país. Pero antes te llevo a toda Guatemala para conocer nuestros lugares. Te llevo a Tikal, al lago de Atitlán, porque Guatemala es muy hermoso. Cierto, Pancho, muy bien. Quiero ver todo lo que dices, sí, sí. Bueno, vale, hay que llevarte a Pana, a Trebolino, hay que llevarte a Antigua, te va a encantar. El lago más bello del mundo está ahí y
La ciudad colonial más hermosa del planeta también está ahí, es Antigua Guatemala. Claro, claro. Vale, vamos. Te va a gustar. Yo me voy, que tengo poco tiempo para ver todo lo que tú dices. Perfecto, me encanta. Ya saben, vivalm@guatevision.com es el correo para que asistan a la boda de Pulcinella este sábado a las 11 o para Naufragio a las 4:30, 6 boletos para cada función. Así que no dejen de escribir vivalm@guatevision.com. El Festival de Títeres Titiritlán arranca mañana con la inauguración y va a desarrollarse hasta el 9 de marzo de este año. Así que es una gran oportunidad, Paolo y... Chincha. Lo pensé demasiado tiempo. Para más informaciones, para ver el programa completo del festival, pueden revisar el blog del festival, que es titiritlan.blogspot.com. titiritlan.blogspot.com. Ahí hay actualización de todos los eventos y todo. Perfecto. De verdad que un placer tenerlos acá, es su casa. Muchísimas gracias por haber venido. Pancho, a pesar de la timidez, te agradezco mucho porque sé que te levantaste temprano y todo. Claro, y me vine desde Pana. Que este señor brincó el charco para venir a Guatemala y hacernos... Gracias. Creo que me gustaría cambiar trabajo y trabajar a la televisión de Guatemala también. Bienvenido, estamos haciendo casting. De hecho, hoy tenemos una novela también que se va a hacer un casting este domingo. Así que, bienvenido, Trebolino. Ya me voy por hacer ello también. Ah, perfecto, un aplauso ahí para Trebolino, entonces. Muchísimas gracias, que les vaya muchas muy gracias. Bien. Y rompanse una pierna, se dice, ¿no? Muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Seguimos 9:09, vamos con más de Viva la Mañana. ¿Con qué seguimos? A ver, señora productora, usted me dice corte comercial y ya venimos con más. Corte.